Como ovejas se vistieron los empresarios dueños de lo que quieren monopolizar el negocio de los combustibles. Fueron como ovejas. Y eso existe aquí. Y arrastraron al presidente de la República y a cierto ministro a un evento, anunciándolo como que es una fortaleza, que el país, los empresarios están dispuestos a invertir y que hay confianza y que hay seguridad. Y no se dieron cuenta que ellos, el presidente mismo y los funcionarios, son los garantes de la sociedad dominicana para evitar el monopolio. Hoy el negocio de los combustibles es un oligopolio perfecto, donde solamente existen tres grupos. Un grupo que es la familia más afamada aquí en la República Dominicana, ¿verdad? Que tiene, que fue el que lo invitó como lobito, como ovejitas. Eran los lobos. ¿Son los vecinos? Sí, eso es lo que llaman Total. Que compraron a SUNY, ya convirtieron varias estaciones, incluyendo una ahí en la 27 de febrero, ya a la marca Total. Entonces ellos están anunciando que ya manejan 190 estaciones y que son la garantía de la condición de la inversión extranjera. Yo quiero decirle a mis amigos televidentes que en vez de la inversión extranjera venir a la República Dominicana en Total, lo que hizo fue regresar a la República Dominicana. Porque en el 2006, 2007 y 2008, Juan Vigini Cabral fue de los que compró parte de Total en Francia, cuando el gobierno francés tiró a la bolsa de valores empresa. Y después que sacó el dinero para Francia, ¿verdad?, ahora regresaron con la marca Total. Ellos dicen que nada más tienen el 30%, que el 70% de Total, pero ellos son dueños de Total en un porcentaje superior, que lo hace mayoritariamente dueño del negocio. Pero son dueños de Total, Total. Entonces, yo quiero poner claro, y el presidente lo sabe. El presidente lo sabe, y no sé por qué cae en esa debilidad. Y el ministro de Industria y Comercio tiene que garantizar que este país, el negocio de los combustibles, no caiga en un monopolio. Entonces, esa invitación de estos actores como ovejita, llevaron a los funcionarios del gobierno, ¿verdad?, para comérselo como lobo. Pero el pueblo tiene que estar atento, no podemos seguir en eso. Ya el negocio de los combustibles tiene un grupo bien definido. Hay otro grupo que compró la ESO, ¿verdad?, y que ahora tiene una cantidad de estaciones, unas 260 estaciones. Y ese otro grupo es socio del otro. Y entonces, arriba, ellos tienen periódicos, tienen televisora, tienen todos los sistemas de alianza que tú puedas tener, ¿verdad?, que en el fondo pudieran ser uno. Pero lo vamos a considerar que son dos grupos. Entonces, el presidente Luis Abinader está permitiendo que el negocio, los combustibles, caiga en manos de pocas manos, valga la redundancia. Y nuestros televidentes tienen que escuchar lo que estoy diciendo. Tienen que estar atentos y no podemos aplaudir, al contrario, hay que exigirle al gobierno que regule cualquier alianza en ese sector, porque lo que se están uniendo no son los operarios de la aguja o los zapateros de Moca que se están uniendo, son los que manejan la energía, que también tienen las generadoras eléctricas, son los que tienen los grandes negocios del país y también el negocio de los combustibles. Ese tema para mí es cardinal, que se observe con mucho detenimiento. Son pulpos, entonces. El negocio de los combustibles prácticamente es un monopolio. Hay ahora tres grupos. ¿Quién es el otro grupo? Justamente unos 300 empresarios minoristas que están aliados, ¿verdad?, y que han podido romper la palabra, aquel oligopolio perfecto de cuatro compañías que había. ¿Se recuerda el pueblo dominicano que habían cuatro? Que ya nada más están los nombres aquí rodando, ya no son las empresas de aquella época, que era Shell, Texaco, ESO y Isla. Ya eso desapareció. Eso no existe. Aquí están los nombres aquí. No, ya no están, ninguno de esos existe. No están los nombres. Había una estructura oligopólica perfecta que la lideraba el Estado dominicano, porque ellos no podían importar. Ellos tenían que comprarle a la refinería que el Estado tenía el 50%. Ahora no, ahora ellos pueden importar. Y ahora tienen la importación, tienen los barcos, tienen la, la,
las refinerías y tienen los pozos petroleros. Lo tienen todo, en otras palabras. Y ahora están cogiendo el mercado nacional. Ojo, dominicano, nosotros tenemos que estar atentos y reclamarle a esos funcionarios que hagan su trabajo de regulador, que no vayan a aplaudirlos, que no se vayan a reunir con ellos como que están, como que ellos son los grandes inversionistas que traen capital a la República Dominicana. ¡No! Ellos están retomando esa empresa, el capital que habían sacado, y la trajeron aquí al país. Y los otros que fundieron a la isla con el nombre Shell y a la ESO, el nombre ESO, con también, esos son también otra alianza que ya ahora nada más hay tres grupos. Ese grupo de empresarios tradicionales del comercio que quieren la apertura de la frontera haitiana siempre para mandar su producto. El otro grupo, que ya lo vimos de primero, ¿verdad? Y que en el fondo son socios arriba. Oiga bien, presidente Luis Abinader. Ito Bisonó, escúchelo. Ustedes son los entes reguladores. Ustedes están auspiciando el monopolio del combustible en la República Dominicana. Y eso tienen que tenerlo claro. Y nuestros televidentes tienen que saberlo. Y el otro grupo son 300 y pico de empresarios, microempresarios, medianos empresarios, que se han unido bajo la bandera que la auspició la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina. Ah, bueno, hay otro grupito que de mayoristas que tienen estaciones que giran alrededor de todo. ¿Y Anadegas tiene que ver algo con todo eso? Anadegas. Bueno, Anadegas fue la ideóloga que luchó desde el año 2000 hasta lograr tener el espacio, porque estas cuatro grandes empresas la vivían de descapitalizando y apropiándose de los negocios de los detallistas de gasolina, y para evitar eso entonces le dimos paso a una estructura de empresarial que hoy es el tercer grupo, que no puede nunca tener una condición de imponer monopolio. ¿Por qué no puede imponer monopolio? Porque son 300 actores, pero son micro. Estos dos grupos superan, tienen un 66% del mercado, un 70% del mercado. Entonces, si el gobierno permite que esto se siga sucediendo, nosotros como país vamos a tener lo que sucedió en Puerto Rico. En Puerto Rico existe el nombre, pero el combustible es un solo dueño. Wow. Bueno, ese es el tema que se está dando. No, Ignacio, que no nos suceda así, porque yo creo que los gobiernos son para el pueblo, no para una élite especial, ¿no? Yo quiero colaborar con el gobierno en todo lo que sea necesario, pero en eso yo tengo que denunciarlo y decírselo con claridad a todos nuestros televidentes. No podemos permitir el monopolio del combustible, porque eso va a traer situaciones calamitosas. No va a haber gobierno estable. No sea el gobierno que le sea favorable a ellos. No solamente. No el gobierno que le favorezca al pueblo, sino el que le favorezca a ellos. Y entonces van a cambiar gobierno y nos van a coger a nosotros como lo que no que debemos nunca llegar a ser el instrumento de ellos. Sino que nosotros debemos ser el cliente, el consumidor de ese producto, pero no el instrumento de esos empresarios y de esos capitales. El monopolio no debe ser solamente en los combustibles, sino en ningún renglón debe haber monopolio en un país. Señores, hemos llegado hasta el final del programa de hoy. Muy agradecido a todos ustedes por sus finas atenciones, esperándole mañana en otra entrega de lo que es La Noche al Día. Así que tengan un feliz descanso y que Dios lo bendiga a todos. Muy buenas noches.